Muchas gracias, señor alcalde, señor ministro, querida amiga, tu nombre, perdón, Diomara, señor jefe del FONCODES. Estoy muy contenta como mujer estar aquí entre mujeres. Y ese encuentro entre mujeres es el inicio de lo que justamente habíamos pensado desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aquel julio del 2021. Porque cuando llegamos al MIDIS, en mi calidad de ministra, vi que el paquete que les entregaban a las ollas comunes tenía un peso de 6 kilos. Y le dije al jefe de entonces, con 6 kilos, ¿qué van a alimentar nuestras hermanas y nuestros hermanos? Hay que duplicar el peso. Y por eso les entregamos, y por eso aquella oportunidad duplicamos el pesaje de los alimentos que a través de la ley 1472 para personas vulnerables, el programa Jaliwarma desde el MIDIS les entregaba. Y en esa mirada empezamos a mirar qué había pasado también con los comedores populares. 30 años atrás, que no tenían un solo sol de aumento a vuestro presupuesto y el costo de vida había crecido y me preguntaba, con el presupuesto de hace 30 años, ¿qué están cocinando nuestras hermanas de los comedores populares? E incrementamos su presupuesto como nunca antes se había hecho, casi en el 70-80%, para que estén mejor atendidas. Pero no nos quedamos allí. Las ollitas comunes estaban un poco dispersas. Las empezamos a unificar, a ordenar a través de Mancacha y Perú, que se empezaron a inscribir a través de esa plataforma. ¿Para qué? Para que a través de ellas, sabiendo cuántas son, empezar a trabajar con el Congreso en la ley que los ampare para que tengan un presupuesto y el presupuesto les pueda llegar. Y lo logramos, tienen su ley y tienen su reglamento. Y en ese andar de la preocupación estaban los vasos de leche también, yo diría que peor que las ollitas comunes, no sabían a dónde pertenecían. Unos decían, no, que nos tiene que resolver nuestro problema el Ministerio de la Mujer. Y cuando verificamos, no estaban dentro del ministerio. Luego nos dijeron, no, eso lo ve la PCM. Fuimos a la PCM y tampoco. Entonces dijimos que el MIDIS los acoja también a las hermanas del vaso de leche. Y con nuestras hermanas del vaso de leche no nos quedamos en que entraran al MIDIS y ahí quedaba todo, sino inmediatamente nos pusimos a trabajar en el presupuesto que también 30 años atrás no les habían dado ni un solo sol. Esa es la preocupación cuando digo me encuentro entre mujeres, porque como mujer sé cómo se sufre cuando no hay la economía para poder parar la olla, como decimos las mujeres. Pero ahora, queridas hermanas, ya tienen dentro del programa vaso de leche, comedor popular, ollitas comunes, están salvaguardadas. Pero no basta eso. Pero no basta eso, queridas hermanas. Muchas de las compañeras que estaban y están en estas organizaciones nos decían o me decían, ministra, queremos trabajo. No solamente queremos recibir lo que nos da los comedores, las ollas comunes, el vaso de leche, queremos trabajar. Y por ahí empezamos a pensar en el MIDIS ya en el 2022. ¿Qué hacemos con nuestras hermanas que quieren trabajar? Pensamos en varios nombres. Una de ellas era mujer jefa de hogar. Luego ahora mujer emprendedora. ¿Qué importa el nombre, queridas hermanas y queridas compañeras? ¿Qué importa el nombre? Lo importante es hacer las cosas. Y mi gobierno es de hechos y no de palabras. Estamos cumpliendo con ustedes.
Por ello, hoy me complace en entregar todos estos implementos de trabajo: carrito postcor, cocinas parrilleras, carritos sangucheros, máquinas remalladoras, máquinas de coser, en fin, hornos, batidoras. Ustedes, con esa sabiduría que tienen y esas maravillas que tienen en las manos y en el corazón como mujeres, pueden hacer mil de emprendimientos con ello, pero no se queden allí. Esto de acá es un puntito, es un peldañito en la vida de emprendimiento que ustedes puedan ejercer. Con lo que capten economía con estos trabajos, siempre piensen en grande, siempre piensen en crecer, siempre ambicionen positivamente, ambicionen más. El andar correcto, el andar por el bien, también el de arriba nos bendice Diosito. Y con la bendición de Dios sabremos crecer, sabremos avanzar. Y nuestros hijos, nuestras familias, en nuestros hogares estarán felices con cada emprendimiento que cada uno de ustedes haga. Aquí tienen a una presidenta andina como ustedes, provinciana como ustedes, que también viene de abajo y ha surgido a punta de esfuerzo. Seguiremos juntas. Siempre les he dicho, no están solas, seguiremos juntas. Yo quiero aprovechar, ya que estoy aquí en el distrito más grande de Lima Metropolitana, San Juan del Lurigancho. Quiero aprovechar para decirle al alcalde que nos ayude con el terreno que queremos construir el hospital acá en San Juan del Lurigancho. Ya tenemos el presupuesto, querido alcalde, para el expediente técnico. Pero si no hay terreno, no podemos avanzar. Por eso decimos que los municipios son nuestros brazos articuladores con quienes tenemos que articular para encontrar el beneficio de la población. No me voy a ir del Lurigancho si es que no ponemos la primera piedra, querido alcalde, pero aprovechemos, hagamos que el terreno esté saneado, hagamos que el terreno sirva para los miles y miles de San Juan del Lurigancho. Y no solamente va a venir acá San Juan del Lurigancho, vendrán de los otros distritos cuando vean un hospital que valga la pena atender la salud de las hermanas y hermanos. Este gobierno de esta mujer provinciana, chalhuanquina, purimeña, yactamasimi, caipicación ashka, yactamasin kaski, claro. Seguiremos trabajando por el bienestar de los 33 millones de peruanas y de peruanos. Seguiremos trabajando por la niñez, que no son el futuro, son el presente. Por los jóvenes, que tampoco son el futuro, son el presente. Y seguiremos avanzando, así como dijimos, de 5.000 becas 18 que encontramos, en el 2024 daremos el 100% más. 10.000 becas 18, pasen la voz a sus hijos, que los que están terminando secundaria postulen a las becas 18. Pero cuando en el 2026 nos retiramos, mi anhelo es dejar 50.000 becas 18 para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se puedan proyectar, así como ustedes, en una profesión universitaria o en una profesión técnica. Lo importante es el conocimiento, el saber y el capital para que podamos crecer como seres humanos dentro de un marco de la honestidad, de la rectitud, en esa lucha frontal contra la corrupción. Así que, queridas hermanas, hoy festejo con ustedes la entrega de estas maquinarias, la entrega de esta logística para que puedan emprender sus economías y en sus hogares puedan tener mejor calidad de vida. Dios la bendiga y que viva las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora presidenta.